Ostras, es que claro, es jueves y uno no está acostumbrado ya a esto. Buenas, valientes, ¿cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos al programa número 9 de Los Periféricos eSports y más. Un programa que ya sabes que en el que pretendemos entretener informando e informar divirtiendo acerca del mundo de los eSports, del gaming, de vuestros streamers favoritos, del freestyle y de lo que surja durante el programa. Porque hoy tenemos cositas, además, un montón, un montón. Bueno, ya somos 13 para ser jueves y no haberlo avisado casi. La verdad es que está muy bien. Muchas gracias por estar ahí. Vamos a ir presentando a nuestros periféricos porque hoy tenemos novedades. Bueno, en primer lugar, no es novedad, ya lo sabéis, es la pieza clave de este programa. Nuestro Uncharted en particular, Álvaro García Daza. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otro día más aquí a Los Periféricos. Oye, el otro Vamos a día no darle contamos lo cañita, de los ¿eh? tirantes, ¿eh? Hoy tienes que contarlo. Uf, los Bueno, tirantes. Vale, qué sí, pereza. luego lo cuento, luego lo cuento. Venga, luego lo cuentas. En Vale, nuestra nueva perfecto. sección, en nuestra nueva sección. Vale. Que Bueno, viene muy atrasado. presentamos aquí al alma de la fiesta. Sandrino, ¿cómo estás? Pica Pikachu. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Buenas noches y bienvenidos a su programa de confianza y entretenimiento. Este hombre es que tiene Llevo una todo el día calidad para ensayándolo, presentar. llevo todo el día ensayándolo, macho. Vamos, este es freestyle, improvisado al momento, Faustino, nada de Ah, bueno, prepararlo. tenés como el Chocas, es que como eres Claro, streamer, improviso. improvisas. Vale. Bueno, a ver, que hoy tenemos un nuevo periférico, gente, ¿qué os parece? Yo quitaría la música para presentarlo en condiciones, incluso si cabe, ¿eh? Eso Vamos me a quitar la parece. música porque efectivamente solamente hemos parado la música, que lo sepa ahora nuestro nuevo periférico, Sí. en dos ocasiones. Una, Sí. cuando entró Pikachu y lo petó. Efectivamente. Efectivamente. Y otra, cuando entra nuestro nuevo periférico, Bienve Fajardo. Un aplauso. Un Bienve, bienvenido. aplauso. Señor Bienve, pero bueno. Primera ¿Qué tal, pregunta chicos? para... Bien, nosotros bien, tú no sé. Muy bien. A ver, nervioso, nervioso, pero con muchas ganas, la verdad. ¿Cómo vas a estar Ay, nervioso en chaval. un programa de amigos? Esto es un amigo, son 13 amigos y nosotros, o sea que fíjate, ¿no? Bienve, no me ha dado tiempo a poner todavía el Twitter, tío. Nada, no te De hecho, preocupes. fíjate, por estar intentando hacer dos cosas a la vez, se ha ido la Lo bueno de entrada, tener se un va a ser increíble. nombre tan raro es que si buscas bien en Twitter, seguramente te salga de los primeros. Pues probablemente. No, lo tengo preparado, ¿eh? Me lo he mandado, pero a ver si durante el programa me da tiempo a cambiarlo. Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo demonios te ha convencido Álvaro para venir a este programa de locos? No le Eso digas lo de me la llevo pistola. preguntando dos Lo de la semanas, pistola. desde que hablamos prácticamente. O sea, Un es día de que yo... repente. Sí, dime. Un Sí, no, no, que día de cuéntanos, pero repente la verdad, por llamo. favor. Llamo. De repente veo una llamada de Álvaro y digo, Cuando ok. nunca le llamo, las cosas como Sí, son. o sea, llevamos sin hablar meses. La última vez que hablamos fue también para hablar un poco del tema de cómo está el mundillo del gaming, de cómo ¿Sí? estaba trabajando en los medios y demás. Y de Ajá. repente me llama. ¿Tienes 5 minutos? Y yo, sí, y dice, vale, pues van a ser 10. Entonces me empezó a hablar, me empezó a contar un Ya, ya poquito más negocié sobre el mal desde el tema. principio. Sí, Sí, sí. vale, lo mismo. Pero O yo sea, me convenció. pero todo es así. Cuando te dijo que es el mejor programa, no. Es lo que es, es lo que Ah, es. sí, soy En fin. ¿Y qué más mentiras que te contó este? Nada, ninguna mentira, que era, pues que era un proyecto súper interesante en el que lo importante era pasárselo bien, hablar de lo que nos gusta, que es esto, que es el gaming, que es el mundo de los Ajá. videojuegos, de los esports. Y ya me enganchasteis, la verdad. O sea, es que no hizo falta decir mucho más. Perfecto, perfecto. Pero bueno, a ver, periféricos. Ya sabéis que nosotros somos unos meros periféricos. Lo importante, lo realmente importante son la gente que nos está viendo, la gente que nos sigue, la gente que nos da sus primes. Y por tanto, vamos a pasar a saludar a nuestras nuevas incorporaciones, que además, como hemos estado haciendo digestiones en Twitter, pues nos sigue un montón de gente nueva. Vamos a saludar a La Vida es un Carnaval, que además están haciendo streaming Bienvenido. hoy, con lo cual, tal, bienvenidos, aún así, si podéis conectaros. Candelas10TTV, muchísimas gracias por incorporarte a esta tu comunidad. Nene2727, muchísimas gracias. Nene, que has dicho que nos ibas a ver, ¿eh? Así que nada, bienvenido. Abraham SFC, muchísimas gracias, Abraham. Y Daniel2080776.
Dani es como tú, Sandro. O sea, se pone ahí un montón de X, pues tú un montón de números. Muchísimas gracias por estar ahí y por uniros a esta vuestra comunidad. Un aplauso para las nuevas incorporaciones. Bienvenidos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ya sabéis que el chat, voy a apagar la música. Importantísimo, el chat es vuestro. Queremos que nos pongáis ahí cositas, queremos que intervengáis. Hoy vamos a hablar mucho de gaming los jueves, aunque vamos a hablar de eSports, también vamos a hablar de gaming con nuestro especialista Bienve y con nuestro especialista Sandrino. Sí, es que Sandrino... ¡Mira cómo se ríe! No, es que Sandrino es doblemente especialista, ¿sabes? O sea, los martes es un especialista en freestyle y los jueves ha dicho, pues yo los jueves quiero ser especialista en gaming con Bienve. Y nada, nos va a ilustrar aquí con algún jueguecillo y tal. Que no es el Tetris, ¿eh? Es el Super Mario World. El Super Mario World. El de 1985. Ese mismo. Sí, sí, de la Game Boy. Que bueno, gente, que más cositas que os quería comentar. Ah, sí, os decía, este es vuestro programa, así que por favor, darle ahí al chat todo lo que queráis, que nosotros os hablamos, os escribimos, os contestamos e interactuamos con vosotros, porque como somos pocos, pues bienvenidos. Y muy importante, sabéis que estamos ahora en plena campaña de amateurs, de semis profesionales. Vamos a hacer mucho seguimiento de todo el circuito Tormenta porque consideramos que debe ser también importante el difundir temas de la base. De hecho, circuito Tormenta, muchísimas gracias porque hoy nos ha agradecido, nos ha dado un me gusta en Twitter con todo el comentario que hicimos, a pesar de que fui yo el comentarista. Cuando sea Raquel, ya nos retuitean. Y qué bien lo hiciste. ¡Jo, macho! La verdad es que... O sea, me he visto y no lo hice bien, porque... A ver, sí, no sé de lo que hablaba, ¿sabes? O sea, yo me apunté ahí cosas de mi crónica según estaba viendo el juego y tal, pero me veía y digo, ostras, esto con dos o tres clasecitas me pongo yo al día, pero ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Ostras, yo, estoy la primera, las primeras crónicas que hice de LOL en el plural y en la razón, sí, yo iba desnudo. Totalmente. O sea, no sabía ni qué decía. Digo, ¡pam! En algún momento sonará la flauta. Y fíjate, sí, hoy aquí, fíjate, en los periféricos. La leche. O sea, yo he estado viendo, repasando el programa, porque soy así de egocéntrico. Y mira, Ferrerín ha vuelto a entrar y Ferrerín es... Doy fe de las crónicas de Álvaro. O sea, sí, sí. La verdad es que... Fue mi maestro y mentor que le decía yo por las tardes, Superliga, instrúyeme. Tremendo cacao. Tremendo cacao, yo flipaba, digo, no me enteré de nada. Era horrible. Dantesco y apocalíptico, Ferrerín. Sí, ya que Ferrerín te ha hecho publicidad, di dónde escribes y dónde tienen que leerte, Álvaro, por favor. Si queréis echar un vistacito, sé que todos ya lo leéis porque la mitad de la gente ya me conoce, pero... El plural eSports y la razón, chicos. Mira ahí. Mira, ¡ostras! Ahí es nada, ¿eh? ¡Qué tío más importante! ¡Ostras! Vamos, tío, vaya dos periodicazos. Bueno. Pues nada, para que veáis que este programa es pequeño, pero tenemos gente grande, ¿eh? Tenemos gente aquí súper potente. Bueno, importante. Decíamos que vamos a dar mucha publicidad también a las bases, a los amateurs, a la gente de Circuito Tormenta fundamentalmente y de otras ligas que irá comentando tanto Álvaro como Raquel. Si queréis participar, si sois entrenadores, si sois coach, si sois managers, si sois lo que sea, jugadores o simplemente aficionados de estas ligas más inferiores o queréis comentar pues algún torneo que organizáis en plan amateur, estáis invitados. Solamente tenéis que hacer lo siguiente. Pues ahí lo tenéis. Bueno, Janit dice, el mejor periodista con mayúsculas, ¿eh? Es mi editora particular. Ostras. Bueno, mejor dicho, diseñadora, vamos a llamar las cosas por su nombre, y la que crea todas las creatividades que saco para las entrevistas en los medios que te comento. Ostras, pues entonces yo creo que se merece un aplauso, ¿no? Un aplauso para Janit. Ella es la que hace la magia, la que haga las cosas que yo de mierda escribo para que se vean bonitas. Ostras, ella es la que pone la purpurina. Para que entre por los ojos primero, ¿no? Por lo menos, claro. Porque por otro lado difícil.
Bueno, corramos un estúpido velo y vamos a ver de qué vamos a hablar hoy, ¿vale? Hola, valientes. Aquí Paco el Flaco de nuevo, sobreexplotado por viejuno SG que me hace trabajar también los jueves. Por lo menos, el programa está chulo y viene cargadito de noticias. Comenzaremos, en Abriendo Boca, hablando de Disaster Chef, que ya ha llegado a su tercera entrega. A continuación, Álvaro nos informará de la actualidad de los eSports, incidiendo en los resultados de Superliga Segunda División, de la ILA Liga y del fichaje de Movistar Riders a AP Juegos para su línea Riders for Fun. Nuestro nuevo periférico, Bienve, nos hablará del mundo gaming en la sección GameStar, en la que también participará Sandrino. En concreto, se hablará de Pokémon, Elden Ring, Lost Ark, Fortnite y más. Bueno, valientes. Esperamos que os guste el programa de hoy. Adelante, periféricos. Bueno, habéis visto que hoy me sentía rosa. Entonces, tío, voy a cambiar un poco. Álvaro está que se... Vamos a explicar por qué ha sido esto, porque yo creo que la audiencia merece una explicación. Vale, yo creo que Sandrino, deja de respirar al micrófono, por favor. Perdón, perdón, dispense, vale, señor Faustino, vale. Mi comandante. Respirar muy fuerte, ¿eh? Cuando quieras respirar, tómate un agua de milagro, anda. Ilústranos, Álvaro. Pues hemos tenido ciertos problemillas con derechos de autor, entonces hemos decidido optar por mejor utilizar otro tipo de creatividades de nuestro gran Faustino, que ha utilizado su arte y su magia para demostraros... Igual que Janit, como has podido ver, igualito. Para demostraros el gran potencial que tiene como diseñador. No sabía cómo hacerlo y he hablado con los de la agencia de bici y he dicho, oye, ponerme una reclamación en YouTube y así ya cambio la creatividad. Bueno, nada, efectivamente, disculpas a Viz. El otro día pusimos unos cortes de la carrera de Ibai, del Gran Premio de Twitch, y efectivamente al ponerlo en YouTube, pues bueno, nos han dicho que, oye, ¿dónde vais? ¿No? Que esto no se puede poner en YouTube. Así que nada, pedimos disculpas, ya les he pedido disculpas por escrito. Nuestra intención única y exclusivamente es informar, es divertirnos. Creíamos súper importante el evento de Ibai, compartirlo en este programa, igual que vamos a compartir hoy Disaster Chef y vamos a hablar de ello, porque Ibai al final, como decía Ocelote, es el puto amo y por tanto nosotros tenemos que hablar del puto amo. Aunque luego tenemos aquí luego nuestros putitos amos, ¿sabes? También gente muy guay y tal. Que putos amos en proyección. Dilo claro. De hecho, que te diga, Sandrino, nosotros estamos buscando también un sitio para hacer cars, ¿vale? Entonces ese día nosotros lo vamos a dejar libre para todo el mundo que quiera. Mirando eso no estaba en las cláusulas del contrato. Bien. Eso no estaba. Salió así de pronto. Claro, a ver, es que estás hablando de letra pequeña, Álvaro, cuando tú eres el primero que has engañado a Bienpe para que esté aquí. Pues eso estoy diciendo. Eso estoy diciendo. O sea, esto va en el programa. Lo reconozco. Va con nosotros. Bueno, Ferrerín no está de acuerdo con que eres el mejor periodista, pero no voy a entrar ya, en eso. Ya lo he visto, ya. Vamos a hablar de Disaster Chef, ¿no? ¿Abrimos boca, chicos? Dale. Vamos a abrir boca. Bueno, Álvaro, ¿qué tienes que contarnos acerca de Ibai, que no deja de sorprendernos? Pues mira, antes que nada, yo me considero una persona que le gusta la cocina. Y yo lo que estuve viendo el otro día en Disaster Chef fue una absoluta aberración. A mí me hacen probar eso y directamente dimito. O sea, devuelvo el sueldo, digo, no quiero saber nada de esta gente, así que por favor... ¿Qué platos, macho? La gala final... Y tanto en la gran final, por lo menos, tengan un poquitito de nivel. Sacar una tortilla de patata bien hecha. Que es que a mí me extraña, y me estoy extendiendo, pero ahora empezaré con el evento. No, pero a mí me extraña que tienes todas las razones del mundo, estoy de acuerdo. Que Julita, que es como, vamos a ver, señora, por Dios, que usted ha criado una familia. ¿Dónde está un poco la calidad culinaria? Y luego, claro, encima Siro te ha dejado un bizcocho a medio hacer, pues bueno. Perdón, lo peor, en mi opinión, fue lo de Jagger, ¿eh? O sea, el tío pone un calabacín con tres granos de arroz. Sí. Eso iba a decir yo. Y dos gotas de vete a saber qué. Y dice, aquí el truco está en saber cuál está hecho de pepino.
Y le dice Maxi, pero si es un calabacín, dice, ahí está el enigma. Es verdad. Fue divertidísimo ese momento, yo creo que fue estelar. Bueno, haznos la crónica, amigo. Pues bien, básicamente pudimos ver otro de los grandes eventos de Ibai, en este caso la tercera edición de Disaster Chef. Y la verdad es que evento en el que se encuentre Jagger, Byvirus, que encima lo esté presentando Masi con la gracia que tiene, yo creo que es una de las cosas que ya se va a quedar de un año para otro en la parrilla de Ibai. Así que en esta tercera edición lo que pudimos ver fue a un Ciro López totalmente descontrolado, Julita echándole la bronca y asegurando que iba a ser el final de su matrimonio. Estaba totalmente desbocado. Que luego encima se enredó por Twitter toda la noche a hablar de Ramona, que eso es otro tema ya. Eso es otro tema, lo de Ramona. Pero bueno. Habéis hecho ahí una bromita en el plural y Sports, que os he visto. Sí. Os he visto y lo hemos retuiteado también. Sí. Dicho sea de paso. Bueno, cuéntanos. Y nada, yo creo que el momento estelar y la personalidad más influyente de toda la noche fue Jagger, o mejor dicho, el multi-Jagger, porque estuvimos viendo 11 facetas distintas de Jagger, y lo que mucha gente comentaba por redes sociales es que ¿cuánta es la capacidad que tiene Alberto, que ese es su nombre, de atraer y tener la capacidad de ser el foco de atención, haga lo que haga? Y le da igual el escenario, la actitud y el momento en el que se tenga que encontrar, porque luego vimos que ya no solo era el Jagger miedoso, el Jagger engreído, sino cómo incluso cuando tenía que ir con unas parejas y con otras, seguía metido dentro de ese papel con el resto de streamers, que no solo era cuando estaba mirándole la cámara. Entonces yo creo que más allá de que, por cierto, los ganadores, que no los he mencionado, fueran Byvirus y Sandor, en este caso yo creo que el gran protagonista una vez más ha sido Mr. Jagger. De todas formas, el hecho de que ganen estos dos, yo creo que da el nivel de la 3 a nivel culinario, porque yo creo que fue, para mí fue la más divertida, yo me reí muchísimo. Fue, aparte de Jagger, es que era puntado tras puntazo. Claro, aparte de la edición más divertida, sí que es cierto que en el caso de Byvirus y Sandor lo que le salvó fue el plato de pasta. Sandor, no. Que no Sandro, ¿eh? Sandor. No, sí, exacto, lo sé, Sandor. Es tu hermano maligno. O en este caso nosotros tenemos al maligno, mejor dicho. Bueno, a ver, porque Ibai no le va a llevar, pero lleva a Sandro y te hace un ají de gallina que te cagas, ¿eh? Ya te digo, ya. Vecino, házmelo. Vamos, que te cagas, pero literal, ¿eh? Porque ¡Sandro, hazlo! Comer eso... ¡Sandro, hazlo! Esa salsa, vamos, preparaos para ir al baño. Ya te digo, ya. Total. ¿Tú lo viste bien, Be? No pude verlo, vi resúmenes, porque básicamente una vez acabó el programa, lo que tú decías, de lo que se hablaba era de una cosa, que era Mr. Jagger. Total. A Mr. Jagger y los Mr. Jaggers, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y me sigue, es que este hombre me sigue impresionando cada vez más. Sí, es verdad. Sé que se tiene mucho el concepto de actor de método, ¿no? Sí. Pues aquí creo que tenemos un streamer de método. O sea, nunca sabes con qué te va a sorprender. Sí. Yo no sé si este es como el Chocas que improvisa o creéis que lo tiene preparado. Es un todo genio. Un poco. Yo creo que todo un genio. Poco. O sea, es que yo, según le vi, estaba esperando el jurado a la decisión. Y le veo ahí, todo chulo. Como en su pose el tío. Y digo, pero esto no puede ser real. O sea, esto tiene que ensayarlo. No puede ser que... Además, como tiene esa figurita así, como... Digo, no me lo puedo creer. Yo creo que sí, le sale solo. Sí, le sale solo. Yo creo que ya lo tiene tan interiorizado ese personaje que es que me encanta. O sea, lo hace muy bien. ¿Te casarías con él o qué? ¿Eh? ¿Te casarías con él? Como dices, te encanta. No, a ver, yo estoy abriendo horizontes, que tengo 51 años, soltero y entero. Nunca has estado. O sea, que nunca digas que no a nada, ¿eh? Tú, claro, como tienes 23, ya con hijos y casado y no sé qué, hijos, y no sé cuánto. Una sola tengo, solo una hija. Bueno, pero... Y te parecerán pocos. ¿Te parece? Con 22. ¿Con 22? 22, madre 22, mía. 22. A 22, bueno, 22 no tengo, pero bueno. Sandro, tenemos una cuarta edición, ¿no, Álvaro? Queda todavía la cuarta. Queda la cuarta edición, todavía no se han presentado quiénes van a ser los participantes de esta última, pero ya estamos viendo que tanto Sandor como Byvirus se unen a Werlif y Paula Gonu y a los concursantes de la segunda edición, así que puede haber una gran final que discuta bastante un poquito el nivel, y yo creo que ya hay ninguno de los de las cuatro parejas va a ir un poquito a divertirse. Yo creo que ya la intención es ir a ganar y sobre todo
el nivel yo creo que va a aumentar un poquito, al menos para no presentar las cosas que se han presentado hasta ahora. Te refieres en la gran final, ¿no? O sea, cuando en la gran final, claro. O sea, los de la cuarta edición van a seguir en el mismo ritmo. De hecho, parecía al principio que Alexby y Arojit iban a dar un poquito más y en cambio no creo que Jagger influyese tanto en la prueba final para que ganasen. Y se les vio que iban muy a pasar el rato porque presentaron unos filetes de lomo hechos a la plancha con cuatro patatas congeladas encima que dije, ¿qué es esto? De hecho, el jurado le dijo al plato del calabacín de Jagger. El jurado está todavía en el baño. Está total. Le preguntó que si estaba basado en el león come gamba y dijo, sí, me he inspirado un poco. Y digo, es que aquello fue muy bueno lo del león come gamba. Sí, total. Ostras, qué grande. Esta mañana estaba escuchando a Juste y decía que preveía, no sé qué información tendrá, que preveía que iban a ir Gref y Gemita. ¿Tú qué opinas? Es probable. O sea, viendo que luego también a Gref le gustan este tipo de eventos, y sí que es cierto que se estaba quejando Gref de que, bueno, es que cada vez que hace un evento Ibai, es que tal, estallan las alarmas, como, a ver, Gref, el problema está en que si Ibai ha conseguido ganarse a la gente endémica y a la no endémica, pues hombre, entiendo que tengas esa parte de envidia, pero es que tú tampoco has hecho nada diferente dentro del gaming. O sea, tú te has quedado en el gaming y ya está. Y luego has pasado a los premios Slam. Pero más allá de eso, tú no has propuesto hacer una carrera de cards, tú no has propuesto una velada del año, tú no has propuesto unas campanadas. Si tú te restringes a un nicho, no vayas pidiendo que tenga la misma repercusión y respuesta que pueda tener Ibai. Porque Ibai al final hace pues un contenido que es totalmente mainstream ya. Llega un punto en el que los streams que él llama old school son tan reducidos y entran tan poco dentro de su parrilla que en realidad no tiene ya la misma fuerza ni cobertura el seguir realizando ese contenido dentro de su canal. Porque no tiene ese interés. Ya Ibai es otra cosa. Y no es lo que había. Yo creo que incluso Ibai desde el principio ya fue otra cosa. O sea, no sé si recordáis con qué vídeo se hizo viral realmente. Que fue una carrera de canicas. ¿Quién pensaba que con una puta carrera de canicas nos iba a enganchar desde el primer segundo? Y viene la guerra de almohadas, no digo nada, ¿eh? Esa carrera de sacos. Sí. Incluso lo de los globos también, lo meto bastante. El éxito relativo, pero todo el mundo estaba viendo la competición. Entonces, el éxito de Ibai en ese sentido radica en esto, en que da igual lo que vaya a hacer, lo va a hacer ameno y divertido. Fíjate que yo cuando le conocí... rentable, que no se nos olvide que rentable también. Ya. Sí, porque el concepto televisión está cambiando, el concepto Twitch está cambiando y de hecho lo hemos visto con lo que nos pasó ayer de la reclamación que nos hizo Biz. Twitch era libre, era la libertad, era el decir lo que querías, como querías, cuando querías, jugar a lo que querías, pasártelo bien dentro de unas normas éticas mínimas que estaba marcando Twitch. Y sin embargo, Twitch ahora está más duro, las agencias que representan a los grandes también están más duras y ahora se está ya coartando un poco y estamos yendo ya hacia un estilo, no digo de televisión tradicional, porque la libertad sigue siendo y ojalá que siga, o sea, que no nos coarten, ¿no? Que sigamos la escaleta, como hablábamos nosotros antes de coña, pero sí que ya esto se está profesionalizando mucho. Esto me recuerda a mí cuando las competiciones empezaban a ser, que yo cuando empecé en ciclismo de montaña, pues éramos cuatro y entonces aquello era pues eso, entrenabas como podías, hacías lo que podías, veníamos de la carretera muchos y nos metíamos unas leches según bajábamos con la bicicleta que te cagas y sin embargo aquello se ha profesionalizado de tal manera que ya es un concepto totalmente diferente. Yo ya no conozco el ciclismo como lo conocía en mi época, ¿no? Yo no sé si Twitch va a ir a esa evolución, no sé qué opináis. Sandro, antes de que digáis lo que opináis, Sandro, ¿cuál es tu opinión de Gref? Que es un tío muy majo, muy... A mí me cae muy bien, ¿eh? Sí, pero estabas hablando de sus audiencias, tú ahora has hecho un estudio. Cuéntanos el estudio que has hecho. No he hecho de Gref, no he hecho ningún estudio. Dije que iba a hacer y que planeaba, pero al final nada, ¿no? Gref en su momento con Fortnite tuvo una y batió un récord Guinness de 2 millones y pico de viewers al momento. Tiene su skin. Y yo antes lo veía porque, joder, el Fortnite era un juego, vamos, que todo el mundo lo jugaba, que estaba ahí constantemente.
Pero claro, desde que mi hermano lo dejó de jugar y ahora se dedica cambió a Valorant, la tendencia, ¿no? Tu hermano cambió claro, la tendencia pero en Twitch. Aún así, Dagref tenía muchos viewers, tenía entre 60, 70, estaba ahí en la media, pero de pronto, últimamente le veo que está en 20, 10 y pico, 18. 16, sí, o más bajo. Incluso, no repunta, sí. La única repuntada que tuve es con los Eslan, luego estuvo ahí súper bajo, ¿eh? Pero por lo que hemos hablado ya más de una vez, al final, tú no puedes mantener una audiencia por un contenido que está tan restringido a un público en particular. Eso te lo claro. puede hacer Auron, teniéndolo como referencia de conseguir siempre unas medias altísimas diarias, uh-huh. y hablo a nivel España, y luego en Latinoamérica un Juan Guarnizo, un El Mariana, un... bueno, Cristinín incluso, Ari Gameplays también. Cristinín ya... está bajando en audiencias y en subs. Claro, no sé porque ha cambiado además el concepto de ya no rolea, no juega, está pues mucho está. En chatting pues y está. No sé por qué. Eso, la verdad es que tú que tienes que línea directa con Cristinini, yo que tú la llamaba para ver si está bien, porque a mí me sí. tiene preocupado. Oh, mañana le pego un WhatsApp a ver qué se cuenta. Vale. No, en serio, ya sabes que Cristinini yo la admiro mucho y jo, no me está gustando, o sea, es ella, sigue en sus streaming y tal, pero ha bajado muchísimo en audiencias y en subs, ya ha bajado claro, de los 4.000. Normal que haya bajado si le has quitado tú el sub. ¡El tuyo! ¡Claro! ¡Claro! Es que no claro, se puede ostras, todo. ¿Os habéis fijado la que estamos Cristinini? Liando aquí en los periféricos? O sea, el hermano de Sandro se está cargando a Digref, que Digref ahora me va a mandar un WhatsApp diciendo que qué coño se está pasando. Que claro, le estamos... No, pero no te preocupes, Digref, que hoy Sandro va a hablar de Fortnite, a ver si lo relanza y suben tus audiencias, porque claro, no, si no creo. Te las quitamos a ti todas. Bien, claro, ¿cómo ves el no panorama este? El panorama general, ahora mismo, sí. pues un poquito lo que hablábamos, ¿no? O sea, Digref, por ejemplo, está muy enfocado en un sector y es que el Twitch en general es un nuevo paradigma, ¿no? Digamos. Sí. Entonces, ahora mismo lo que debe ocurrir es que todos los medios, las agencias, están adaptándose a querer estar dentro. O sea, ahora mismo esto es un negocio. Ahora mismo Twitch, como tal, es un nuevo negocio del que se puede explotar muchísimo. Excepto para cosas. Nosotros. De momento. Estamos explotando poco a poco, por favor. De momento. Paciencia. De momento. Bien. Me gusta ese chico. No sé quién lo ha contratado, pero qué bien ha hecho. Qué bien ha hecho. Entonces, es un poco eso. Yo creo que ahora mismo es el futuro de la televisión, por así decirlo. Tú vas a elegir qué ves. Ya en su momento funcionó bastante con plataformas como Netflix o HBO. Tú eliges el contenido que quieres ver. La tele elige por ti. Entonces, entre que elijan por ti y elegir tú, normalmente vas a elegir tú. Pues Twitch ahora mismo es eso. Yo elijo qué veo, a quién veo, cómo lo veo y cuándo lo veo. Entonces, si encima eso da un beneficio al streamer, está hecho. Y ahora las agencias, ahora mismo agencias como Viz, tienen el negocio copado, por así decirlo, de que han visto una oportunidad que otros no. Ya. Bueno, a Viz y YouPlanet. Y YouPlanet, sí. De hecho, hay agencias que están queriendo meterse en la fiesta y están intentando buscar nuevos talentos. Pero claro, Twitch es muy cabrón. O sea, Twitch, yo creo que nuestro programa, porque estamos con gente súper buena, no por mí, sino por vosotros, que sois gente súper buena, y tenemos 17 espectadores, que estamos encantados de los 17 y os lo agradecemos muchísimo que estéis aquí. Pero si os gusta el contenido, seguidnos. Exactamente, por favor. Pero yo hay veces que pienso, jo, lo bien que lo hacen esta gente y es que mereceríamos, a ver, no digo 16.000, pero sí que mereceríamos yo creo que muchísimo más porque la verdad es que, gente, sois buenos, un aplauso, coño. Si es que un aplauso para la audiencia, un aplauso para vosotros y tal. Que tengo frío. Aquí la sierra hoy ha refrescado. Sí, además. Ese es un paradigma que pasa muchísimo en las redes sociales. Sí. O sea, hay gente que trabaja muy duro, que se curra mucho el hacer contenido todas las semanas de mucha calidad y no siempre es fácil que te vean. Ya, es cierto, es cierto. Bueno, el nosotros estamos muy contentos, vamos mucho. Muy bien. Es nuestro programa número 9. Estamos teniendo muchísima audiencia, mucha gente que nos sigue. Además, sobre todo lo que más nos gusta son las felicitaciones que estamos recibiendo de vosotros. Y nada, nosotros seguimos. De todas formas, cualquier sugerencia, ya sabéis, que nos la podéis comentar por cualquiera de las redes sociales que tenemos de los periféricos o en hola@valientesemprendedores.es.